Hola, ¿qué tal, amigos de EA Sports? Soy Fernando Palomo, acompañado, como ha sido la costumbre por los últimos años, por Mario Alberto Kempes. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente muy esperanzado de ver un gran partido. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil. ¡Balotelli! ¿Me explicas a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Umtiti. Geoffrey Condogbia. Ese es Griezmann. Mbappé. Zola con la pelota. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Con el partido de hoy ya serán 100 los que ha disputado este jugador con la misma camiseta, Mario. Se la ha cambiado, obviamente. Pero digo, ha jugado el mismo equipo. Y se anima a darle. Hizo el tiro de esquina. La pelota pegado en uno de los del fondo. Kroos buscando quien remate su córner. Llegó la bocha al área y la rechazan. Con la pelota Carvajal. Zola con la pelota. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Toni Kroos. Luisito Suárez. La pelota va acompañada por Gianfranco Zola. Geoffrey Condogbia. Ahí la tiene Griezmann. Continúa la clase de precisión de este equipo. ¡Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha! ¡Y así patea! ¡Ha tapado bien esa... ¡Condogbia! ¡Exigido el arquero! Esta bocha es de Griezmann. ¡Griezmann! Jordi Alba quien la controla. La maneja... ¡Le pega fuerte! Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Balón interceptado, no han completado la jugada. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí tiene Gianfranco Zola la pelota. Neymar. Luis Suárez. Ahí se viene y lo va a tener. Paul Pogba. Michy Batshuayi. Largo recorrido que tiene que hacer para ir a buscar el balón. Puede gustar o no, pero la pasión. Que genera este deporte, yo no la comparo con ningún otro, Mario. Y a mí me gustan todos los deportes, ¿cómo no me van a gustar? Pero este espectáculo es incomparable, es una fiesta. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Umtiti. Ese es Griezmann. Jordi Alba. Toni Kroos. Y ahí le pega la pelota. ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos los arqueros? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Luis Suárez. Mbappé. Se viene y está acompañado. Paul Pogba. ¡Mbappé! El arco que toma la pelota como un imán. Es un artista con la pelota. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Mbappé. Corta bien esa pelota. Paul Pogba. Gianfranco Zola.
Fernando José Torres. Jordi Alba. La maneja Kroos. Se viene el bombazo. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Desde la esquina al área, vía líneas aéreas Kroos. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. El pase para Gianfranco Zola. Está intentando por el costado. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que nos quema. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Suárez. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Le sacan de encima la pelota. ¿Quién va por ella? Kroos. Suárez. Geoffrey Condogbia. Toni Kroos. Disparo de Griezmann. Atentos todos. Para la rotativa. Seis tiros de esquina. Qué bien que desborda. Llega hasta el fondo. Es así, se tapan los centros. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Luis Suárez. ¡Ojo que tiene ganas! ¡Gran tapada del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero sumó? El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. La pelota va acompañada por Gianfranco Zola. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie, 0-0. Llegamos hacia el entretiempo sin gol, Mario, pero con muchas ocasiones, eso sí, muchas oportunidades creadas. La verdad que las oportunidades que tengo son muchísimas y ninguna ha ido para adentro. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Geoffrey Condogbia. Luisito Suárez. Antoine Griezmann. Ahí tiene Gianfranco Zola la pelota. Después de un paso destacado con Maradona y el Napoli, Gianfranco Zola pisó muy fuerte en el calcio, pisteando la camiseta del Parma, Mario. Fíjate el promedio de goles, ¿eh? Uno cada dos partidos. Es impresionante este jugador lo que hacía. Y en el Parma obtuvieron dos grandes títulos en el 93 y en el 95. Geoffrey Condogbia. Con la pelota Carvajal. Con el balón Gianfranco Zola. Kroos. Este es Gianfranco Zola. Fernando José Torres. Ahí la tiene Jordi Alba. Cualquier luz. Se anima y le va a dar. Luisito Suárez. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Pésima ejecución en el traslado y el balón que se va. Jordi Alba.
Toni Kroos. Fernando José Torres. Ha conseguido despejar la pelota. Luisito Suárez. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Suárez. Y continúa por el costado. Suárez la tiene. ¡Griezmann! Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarlo fue un defensor. Kroos buscando. ¡Con novia! Casi lo convierten desde el tiro de esquina, Marito. Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Paul Pogba. La pelota va acompañada por Gianfranco Sola. ¡Mbappé! Corta bien esa pelota. Tienen la bolsa y se van volando. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Luis Suárez. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Ahí llegó la pelota y va directo al arco. Leiva. ¡Den el palo! Yo creo que otra oportunidad la van a tener, pero hay que seguir intentándolo, Fernando. Buena pelota regalada. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? La maneja Kroos. Fernando José Torres. Toni Kroos. Sin problemas para el arquero. Caminando llegó esa pelota. Se les acaba de escapar la pelota. Sola con el disparo. Y le pega con un tubo. Si lo clava, lo gana. Y no puede ser, no puede ser nada más este para que se agarre de la mano y se vaya solito de la cancha. Hay que tenerle confianza, van a tener otras oportunidades. La pelota va acompañada por Gianfranco Sola. Que alguien se atreva a hablar de grandes talentos del fútbol italiano de los últimos 30 años se deja fuera Gianfranco Sola. Nada más que lo retaría. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. La pelota sigue con vida, gran atajada. Llega muy bien a reventarla. Casi se rompe el empate, pero el arquero dijo, acá estoy yo. Mbappé. Otra vez la bocha cambia de dueño. La pelota va acompañada por Gianfranco Sola. Fernando José Torres. La maneja Kroos. Ay, si hubiera marcado, qué difícil sería recuperarse. Kroos. Fernando José Torres. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Llega cortando bien y recupera. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Se asoman y la ve clara. Marcelo. Paul Pogba. Neymar. Esto sigue igualado. Están quedando solo 5 minutos para llegar al final. Fernando José Torres. Suárez. Luis Suárez. Formidable como cortado la pelota. Qué tranquilidad para robar y salir jugando. Raro, muy raro ver al niño Torres haciendo esto, pero se aplaude cuando se esfuerza. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Interceptando el pase. Fernando José. ¡Buen disparo! Gran atajado en este muchacho. Admirable el nivel de juego. Parece que esto va a terminar en empate. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso.
que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. Pogba es quien la tiene. Si no fuera por la defensa, me parece que el resultado sería otro. Termina el partido y el historial marcará un empate para este compromiso. Esos caprichos del fútbol, empate, a pesar de haber llegado muy pocas veces al arco. Sí, no tiene nada que ver que llegar mucho o llegar pocas veces. I'm sure you've heard this all before. Sure you look familiar. Sure the cost of living keep on rising with no limits. Need the name of politician, gave up about your feelings. Name a single trend that didn't end up like a gimmick. Think there's something in the water. Tell me what the mission is. I see the showers, cold word, Flint, Michigan. Tire match my melanin. Black on black is militant. Represents my diligence. I see through that privilege. Something's in the water. The facts now. Liar, 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 throwing stones, then hide your hands. Wow, that don't make no man proud. Tears might make my city drown. I'm too scared to speak to God. There's in the churches now. Something's in the water. Tell me what the mission is. Just another citizen that sacrificed my discipline. Still don't know my origin. Still don't know who's listening. Still can't tell the difference between strength and my conditioning. Something's in the water. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes. Bueno, todo preparado, interesante partido. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Jordi Alba. Davinson Sánchez le intercepta. De un jugador como Kevin De Bruyne pueden depender las esperanzas de su equipo, ¿no, Marito? Bueno, otra de las sorpresas es De Bruyne. Un jugador que le pega bien de afuera del área, gambetea, es veloz y tiene unas ganas de triunfar. Estando en la cancha es de no quitarle la mirada a Antoine Griezmann. ¿Y qué se puede decir de este francés? Griezmann, un jugador de buena velocidad, de buenos regates y una facilidad increíble para ver arte. Pierre-Emerick Aubameyang. Han recuperado la posesión del balón. Gran defensa para evitar la contra. Ahora Riyad Mahrez. ¿Y qué tal si clava un zapatazo desde ahí y lo mete? Que se prepare bien la barrera porque me parece que este jugador quiere festejar un gol. ¡Le pegó! ¡Golazo! Y sí, señores, lo está festejando. Convirtió el tiro libre en gol. Ha sido un golazo, Mario. No le pegó a la pelota, la acarició. Sí, realmente es un jugador que le pega muy bien a la pelota. No hace falta pegarle fuerte. Y por eso, acariciándola, así entró al arco.
Van Aanholt o Aubameyang. King. Esta boche de Griezmann. Antoine Griezmann. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Oh, este muchacho ni de mozo lo contrataría. Griezmann. Suárez la... ¡Cruz! ¡Este David merece estatua brillante de Gea! ¿Qué querés que te diga, Fernando? Si está considerado uno de los mejores arqueros del mundo. Umtiti. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Gianfranco Zola. Ahí se viene, lo va a tener. Ahí está, alejando el peligro. Con la pelota Carvajal. La maneja Kroos. Otra vez con vos la pelota, Luisito, mira. Griezmann. Le llega a Kroos esa pelota. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Con el balón Gianfranco Zola. Luis Suárez. Davinson Sánchez le intercepta. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Aubameyang. ¡Gol! Otro gol más. Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Luisito Suárez. Griezmann. Balón interceptado. No ha completado la jugada. Geoffrey Condogbia. Suárez la tiene. Suárez la tapa, pero queda ahí. Una entrada fantástica que termina en córner. Desde la esquina al área, vía líneas aéreas, Kroos. Le están achicando los espacios, no puede salir. Mares. King. Atento, que parece buena. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Toni Kroos. Antoine Griezmann recibiendo la pelota. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Quincy Promes. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. King. Aubameyang. Puede seguir en la diagonal. Tienen la bocha y se van volando. Toni Kroos. Bien abierto. Ahí tiene Gianfranco Zola la pelota. Estuvimos cerca de gritarlo. ¡Gol! ¡Formidable la copa! El partido por ahora 2-1. Mares. Aubameyang con ella. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los 15 minutos. Luis Suárez. Un poco más de tranquilidad en la próxima. El arquero la manda al tiro de esquina. Y el arquero, ahí se abre paso, a ver qué hace. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ahí está, alejando el peligro. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Y sigue con su magia tocando el balón. En el toquetío de Quincy Promes. Será para la otra cuando siguen buscando el empate. Qué cerquita el arco se fue esa pelota y otra oportunidad. Está para el empate. Es buena la del arquero, sigue en juego. Linda primera parte que hemos visto a descansar.
Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. De Bruyne. Aubameyang. Ahí llegó justo a tiempo. Toni Kroos. Ahí la tiene Griezmann. Umtiti. Y no queda de otra. Si quiere jugar, tiene que bajar a buscar la pelota. Esta puede ser buena. Kroos. Balón entra. ¡Quiere pegarle! ¡Buen cruce! Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. La verdad es que está aportando mucho para el equipo, ¿eh? Está ganando el equipo, ha hecho un gol, está corriendo. ¿Qué más podemos pedirle? Fácil recuperación del balón. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Balón que queda en la mitad de la cancha. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. Una jugada de ataque interrumpida. La pelota va acompañada por Gianfranco Sola. Después de un paso destacado con Maradona y el Napoli, Gianfranco Sola pisó muy fuerte en el calcio vistiendo la camiseta del Parma, Mario. Fíjate el promedio de goles, ¿eh? Uno cada dos partidos. Es... ¡Ocasión del empate! Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta, seguro. La falta era de amarilla. Sí, sí. Fíjate en qué zona está. Yo creo que le va a dar arco, ¿eh? Una gran oportunidad para... ¡Rechazo y sigue en juego! De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. No logra pasar bien la pelota. Ahí se viene y si se anima lo clava. De Bruyne. Luisito Suárez. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Con ella De Bruyne. Pierre-Emerick Aubameyang. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa. Deciden jugar así el tiro de esquina. Se incomodó. Llegó la marca y así nomás se incomodó. El balón se fue. Umtiti. Suárez. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Disparo de Gianfranco Sola! ¡Gol! ¡Golazo! Y bueno, señores, ¿qué íbamos a pensar? Que esto iba a convertirse en un gran partido, ¿eh? Iban perdiendo por 2 goles... y lo han empatado. Gianfranco Sola. Luis Suárez. Posibilidad de la contra, ojo. Mares. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Este es Gianfranco Sola. Suárez. Era para ponerse al frente en el marcador. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Aubameyang. Kevin De Bruyne. El pase de De Bruyne no es bueno. Quincy Promes. Suárez la tiene. Toni Kroos. Ahí están, en un ejercicio de paciencia, tocando para tratar de desordenar al rival. ¡Jordi Alba!
Mares. De Bruyne. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. Le sacan la pelota a Toni Kroos. De Bruyne. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. A continuación el lateral. Qué lindo partido que hemos visto. Imposible imaginar quién puede quedarse con él. Con la pelota Carvajal. Toni Kroos. Ay, si hubiera marcado, qué difícil sería recuperarse. Aubameyang. Kroos. Luis Suárez. Quincy Promes. Mares. Con ella De Bruyne. Espectacular como ha cortado la pelota. Qué monstruo para robar la pelota. Geoffrey Condogbia. Antoine Griezmann. Luisito Suárez. Podrían quedarse tranquilamente. Atento que se viene. Ese balón que sigue con vida. Otra tajada del portero ahora sin problemas. Esta fue mucho más fácil. Está solo frente al arco. Llega muy bien a reventarla. Termina el partido.